No hay ningún elemento ni ninguna prueba que pues dé a conocer que en su caso algún policía haya accionado el arma. Lo que sí hay son videos donde se ve a un grupo de personas golpeando a policías, donde se ve a un grupo de personas despojando a policías de sus armas. Y donde se ve a un grupo de personas también accionando el arma cuando el arma ya está en manos de estas personas. Insisto, yo respeto a los líderes de la 28 de octubre, merecen todo mi respeto como personas, merecen todo mi respeto como comerciantes, pero las personas que actuaron fuera de la ley en este caso, no pueden hacerlo, ya lo dijo el propio gobernador del estado por la mañana. No hay nadie que pueda.